Bueno, ahora están en la línea, te has quedado solo 8 de pic. Hoy es coso con gloria y mango de ungu, le tengo puntua. Aurreco, acten, onarpena. Primer punto del orden del día, la sesión ordinaria del pleno, sería la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Un problema? Aldeko botoak. Eskerrik asko. Bigarren punto, intereseko gaien berri kontu ematea. Segundo punto, sería la dación de cuenta de asuntos de interés. Hay una cuestión importante y que viene a colación con la cuestión que aprobamos en el último pleno, que fue la modificación de la RPT y que, como comentamos en la mesa de negociación, traería consigo la aprobación de la OPE correspondiente para tanto el proceso de consolidación como para que todos los puestos vacantes del Ayuntamiento de Etxebarri ya estén de alguna manera identificados en algún tipo de OPE. Otra cuestión será la forma o la provisión de esas plazas, si es de concurso, que serían las de consolidación, o de concurso posición abierto, que serían de aquellas plazas en las que no hay ninguna persona que pueda cumplir con las condiciones de, del proceso de consolidación de la nueva ley, de la ley extraordinaria de consolidación y la reducción de la temporalidad del empleo público. Entonces, en total, eso ya se ha publicado en el boletín oficial, como estaba previsto, y en total pues, serían 14 plazas las que salen a concurso. Son todas las que comentamos en la modificación de la RPT, más una plaza dos plazas de ayudante de oficios, otras dos plazas de auxiliar administrativo, que acompañan a todas las que hayamos incluido dentro de RPT, es decir, son aquellas plazas que están vacantes y que, de alguna manera, en el plazo temporal de 3 años, debieran ser cubiertas. Porque ahora ya una plaza que está en la RPT no puede estar vacante más de 3 años, no puede estar con una persona interina más de 3 años, por lo cual esos concursos o posiciones abiertos tienen que cumplirse también ese tiempo. Luego, por otro lado, informaros que se ha solicitado a la Diputación la liquidación de la devolución de la parte que faltaba de la liquidación negativa de 2020. ¿Os acordáis que en el presupuesto teníamos recogidos 412.311 € como deuda, que era la parte que quedaba por devolver de el año del COVID, en el que hubo que hacer una devolución muy importante a la Diputación y que la Diputación había intentado favorecer en una primera devolución, bueno, en una primera no entrega, os acordáis de aquella reducción del 20% de las aportaciones de la Alcucha, pero luego quedaba una parte que los ayuntamientos tenemos que devolver. En el caso de Etxebarri eran 412.311, ya se ha solicitado la liquidación para poder devolver ese dinero, ya que lo tenemos en el presupuesto, lo que permitirá que, digamos, que la aportación de Udalcucha para el año 2023, la entrega a cuenta de Udalcucha 2023, no estará condicionada por esta devolución. Es decir, si luego este ejercicio se cierra en negativo, pues evidentemente va a devolver; si cierra en positivo, pues nos tendrán que dar otra aportación, ¿no? Pero bueno, por lo menos no estamos ya condicionados con esa devolución, ¿no? Y luego, por otro lado, informaros de que esta misma mañana hemos recibido un reconocimiento por parte de la Dirección General de Derechos de los Animales, que reconoce al Ayuntamiento de Etxebarri por la participación en las políticas públicas de protección animal desarrolladas en el municipio. Y bueno, quería felicitar en concreto a Ana, porque es un poco la persona que ha liderado este proyecto y que se presentó a esta convocatoria de Ciudades Amigas de los Animales, ¿no? Hirugarren puntua kontu emana, seigarren zenbaki duen aurre kontu aldaketa, kreditu gehigarria. En punto número 3 tendríamos la acción de cuenta, modificación presupuestaria número 6, probabilización de crédito. Javi, ¿quieres comentar un poco la situación en la que nos encontramos con esta modificación? Bueno, lo que hemos comentado. Lo que hemos comentado, al margen de que la decisión a qué partida se destina la ayuda que nos da la Diputación, como explicó este otro día, son para el tema de la habilitación, la eliminación de barreras en el Rizabón y para el plan Cable. La duda que os he planteado antes era esa, que cuando hemos planteado una habilitación, porque es una subvención por parte de Diputación, nos ha surgido la duda después si es un asunto que es de competencia plenaria o es un asunto de competencia de alcaldía.
Como os he dicho antes, el tema es una interpretación si el carácter finalista es porque es finalista para un tema concreto o finalista porque es para inversiones. Porque esto, la ayuda esta, ¿cómo se llama? Es solo para inversiones o para amortizar con número de, vamos, amortizar el dinero que debas. Entonces, desde ese punto de vista, lo hemos planteado como una modificación, como una habilitación de créditos, como competencia de la alcaldía, pero ante la duda, planteamos que sea el pleno el que ratifique esa resolución de la alcaldía. Vale. Hasta el fondo lo explicas tú. Sí, es que ricasco, Javi. Entonces, bueno, procedemos luego a la votación después de la explicación. Por contextualizar un poco esto, este fondo tiene relación con el Real Decreto 684 de 2021 de 3 de agosto, por el que se establece la distribución y los aspectos necesarios para efectuar el libramiento de la dotación adicional de recursos para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, previstas en el artículo 117 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en la que se establece la participación del País Vasco en la dotación adicional conforme con lo que se acuerde en la Comisión Mixta del Concierto Económico. Digamos que esta es la cantidad que reparte el Gobierno Central a las comunidades autónomas. En Euskadi lo que se ha hecho es repartir entre los tres territorios y el Gobierno Vasco, y a su vez la Diputación Foral de Vizcaya, según Decreto 36/2022 de 5 de abril, regula el procedimiento de concesión de transferencias del Fondo Extraordinario que ha denominado Herriak Egiten. Ha utilizado un criterio de reparto que es el del número de habitantes, y en nuestro caso estaríamos en el rango de entre 10.000 y 15.000, con lo cual nos corresponden 665.000 euros. En el anexo 2 de ese decreto se detalla el listado de actuaciones que son objeto de subvención y siempre tiene que tratarse de una inversión, no puede ser un servicio, ¿vale? En el caso del Ayuntamiento de Chevar se ha decidido dedicar esas cantidades a los siguientes proyectos. Por un lado, la fase 3 del plan ciclable, 226.250 euros, y la inversión de reposición en los locales de los servicios sociales, 438.750 euros, que sería para el traslado de los servicios sociales a una nueva y mejor ubicación, que sería en Euskal Saleak Plaza. Estos proyectos encajarían dentro de las siguientes epígrafes, en concreto el del plan ciclable en el 1.3, inversiones dirigidas a fomentar la movilidad ciclista, como la implementación de servicios y cesión de bicicletas o carriles para ciclistas, y los servicios sociales encajarían perfectamente en el epígrafe 5.3, inversiones dirigidas a protección de las personas y sus familias, y el 1.4.1, accesibilidad en los edificios públicos de titularidad municipal, ya que en los servicios sociales actualmente no es al 100% accesible. Los baños y una de las zonas no son accesibles. Entonces entiendo que pasamos a votación. Entonces tendríamos votos a favor de ratificar este acuerdo, pero en caso de que sea... 551-2022. Vale. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Laugarren puntua, akordio proposamena, zazpigarren aurrekontu aldaketa, kreditu gaitzea. El punto número 4, si era gustado de acuerdo, la modificación presupuestaria, el número 7, por crédito adicional. Se plantea una modificación de 1.245.246,12 euros con cargo al remanente de tesorería para los siguientes proyectos. Tendríamos el proyecto de nueva comisaría de policía local, 140.000 euros. Se plantea la redacción de un proyecto para construir o rehabilitar una nueva comisaría. Los locales actuales han quedado obsoletos y además no están dimensionados para las necesidades de la nueva plantilla y los nuevos recursos que necesita la policía local. En mantenimiento, conservación, infraestructuras y bienes naturales habría 86.100 euros, 30.000 son para el arreglo de un socavón de la calle Metacal y el resto es por un error que hubo contable, que hubo la anterior modificación presupuestaria, que ese dinero no se digamos, clasificó en el orden correcto, entonces habría una partida que está sobredimensionada con lo que podríamos utilizar en un segundo momento. Por parte de la intervención se considera mejor no tocar esa partida, porque en caso de que necesitáramos no podríamos hacer una modificación sobre ella después, ¿no? Entonces, se dejaríamos estar. Se aprueban 385.000 euros para la puesta en marcha del eje troncal ciclable fase 3, que acometería las zonas de Cucuyaga y San Antonio y que tiene unas mejoras intrínsecas en la zona del parque Cucuyaga. En total, digo, son 385.000 euros porque a los 226.250 del fondo Herriak Egiten habría que sumar 158.750 euros de fondos propios para complementar todo el presupuesto de la intervención.
Mejora de la accesibilidad en la calle Leguizamón, 500.000 euros para la construcción de un ascensor en la zona suroeste de los números 9, 11 y 13 de la calle Lezama-Leguizamón y que tendrá dos paradas, una a la altura de esos portales y otra a la altura de la carretera de Lezama-Leguizamón, de tal manera que se resuelven los problemas de accesibilidad de la zona y se mejora la conexión tanto con el polígono de Lezama-Leguizamón como con la zona de Tomás Meade, ya que las personas que viven en esa zona podrían conectarse con su domicilio a través de la acera propia de la calle Lezama-Leguizamón. Digo que es una mejora también en seguridad, porque hay vecinos y vecinas que a veces cuestionan el ir paseando por el camino habitual hasta hasta el ascensor de Tomás Meade. Tendríamos 60.000 euros para instalaciones locales, brigada de obras y elementos de transporte interno de la brigada. Esto no es más que una vez adecuado la nave industrial de la brigada de obras del polígono Barrondo, la nueva nave industrial, se presupuesta tanto el mobiliario como la maquinaria necesaria para el proceso de almacenaje de la propia nave industrial, ¿no? En otros trabajos exteriores, igualdad de género, ahora mismo tenemos desierto, bueno, no tenemos servicio de igualdad de género, y es necesario aumentar en 5.000 euros el presupuesto porque las empresas que quieren presentarse dicen que no llega, no es dinero suficiente el que tenemos presupuestado para poder ponerlo en marcha. Entonces se aumenta de 30.000, serían 35.000, se aumenta en 5.000 euros. Los servicios sociales se trasladan a los nuevos locales de Escuasalea Plaza. Hemos incorporado 450.800 euros del plan Herriak Egiten, pero son necesarios otros 146.250 euros de fondos propios para el proyecto completo de la inversión en la reposición de esos locales. El presupuesto total de esta intervención será de 597.100 euros. Tendríamos 43.146,12 euros para seguridad social y fomento de empleo. La directora general de Lanbide ha publicado una convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del programa Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad Colectivos Vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Nos hemos presentado a esta convocatoria, que es un programa de empleo y formación para personas mayores de 45 años y que si bueno, conseguimos la subvención, pues nos por este coste de 43.000 euros que comentaba, podremos contratar 12 personas mayores de 45 años, insisto, durante 6 meses al 75% de la jornada. El total de la subvención rondaría los 184.500 euros por parte de Lanbide, a su vez de los fondos Next Generation, y entendemos que es una buena oportunidad. Lo que hemos hecho, la resolución será a mediados del mes de junio, y lo que hemos hecho es aprobar esta modificación para, por si acaso nos dan la subvención, poder acometer las contrataciones, porque tenemos 3 meses para iniciar el programa desde la resolución, ¿vale? Entonces, luego no tenemos mucho tiempo y es mejor hacer esta previsión por si acaso. Lógicamente, si no nos dan esa subvención, pues no haríamos uso de este dinero. 55.000 euros para reformar la cocina del hogar de jubilados Goicoa, que contará con la instalación de una chimenea exterior para mejorar todo lo relativo a la salida de humos y la cocina en sí, que es bastante antigua. 15.000 euros para actividades extraordinarias de juventud, que no estaban recogidas en el presupuesto inicial. 18.000 euros para la revisión del plan de innovación, ya han pasado 4 años, parece que fue ayer. Y creemos necesaria la revisión del plan de innovación y la formulación del nuevo plan de innovación para los próximos 4 años. Y luego 18.000 euros para el proceso de participación del nuevo centro sociocultural. En el plan de la legislatura está recogida que en esta legislatura haríamos el proceso de participación para definir las necesidades de ese futuro centro sociocultural. Y la idea es contratar a una empresa porque bueno, el equipo técnico del área sociocultural cree que es necesario que haya un acompañamiento exterior que pueda dar otra imagen y que pueda enriquecer el proceso de participación, que se piensa realizar con todas las entidades y clubes, con agentes sociales, nosotras y nosotros, vecinos en general, y también un expertise o una experiencia externa que nos pueda un poco acompañar, porque lo que se pretende evidentemente es... o sea, no podemos tener un centro sociocultural cada X años, entonces creemos que es un elemento de fuerza para el municipio y referente, y creemos que este proceso es súper importante para poder de alguna manera acertar en las
en la definición de ese nuevo servicio que pueda no solamente mejorar las condiciones socioculturales actuales, sino poder abordar nuevas y mejorar el desarrollo sociocultural del municipio. En total serían 1.245.246,12, a los que habría que sumar los 665.000 euros de la modificación anterior. Ya veis que tiene bastante que ver una modificación con la otra. En el fondo son 1.900.000 euros, 665.000 del fondo Riaquediten y 1.200.000 de fondos propios. Aldeko botoak, eskerrik asko. Bosgarren puntu, akorri proposamena, tokiko ekintza, jasangarria eta tokiko 2030 agenda Euskadin bultzatzeko akordioa, Udalsarea 2030 udalerri jasangarrien euskal sarearen berriztapena. El punto número 5 sería la propuesta de acuerdo, acuerdo para el impulso de la acción local sostenible en la agenda de 2030 local en Euskadi. Miguel Mesedes. Arratsaldeon, como comentamos el otro día en la comisión informativa, lo que se trata es de renovar el acuerdo que teníamos con la anterior entidad, que era Udalsarea 21, lo que es ahora Udalsarea 2030, en los mismos términos, en los mismos compromisos para el desarrollo de las políticas de sostenibilidad a nivel local. Y el objeto del acuerdo que lo tenemos en la documentación, leo literal, el presente acuerdo tiene por objeto establecer el marco de cooperación y colaboración para impulsar la sostenibilidad local en Euskadi a través de la Red Vasca de Municipios Sostenibles Udalsarea 2030. A través de este acuerdo, ambas partes nos comprometemos a avanzar en la implementación de las agendas 2030 y el impulso de los objetivos de desarrollo sostenible. Aldeko botoak, eskerrik asko. Se plantea por parte del área de secretaría incluir un nuevo punto en el orden del día. Sería la definición de la fiesta local para el año 2023. Entonces, primero tenemos que votar la urgencia de ese punto. Entiendo que es urgente en la medida de que tenemos que informar sobre ese día para confeccionar los calendarios laborales. Entonces, votos a favor de incluir en el orden del día el punto de definición de la fiesta local de Etxebarri para 2023. Abstentzioak. Eskerrik asko. Pues bueno, tratamos el punto, que sería definir el día 26 de diciembre de 2023 como fiesta local para el municipio, que sería martes en concreto. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Seigarren puntua, erregota galderak, punto número 6, luego si preguntas, hay un ruego presentado por escrito. Bai, arratsaldeon. Bueno, primero aclarar que nuestra idea no era meter el punto como un ruego, pero bueno, pues por un fallo personal mío se nos pasó para la comisión y bueno, pues que no tiene ningún misterio, ¿vale? Desde HMITU está relacionado con el servicio de Etxebarri Bus y nos gustaría incluir en el próximo contrato, en la próxima licitación, lo referente al recorrido que se incluyeran las calles Bernat Etxepare y Forúa, pues no sé si, bueno, pues como se estime oportuno, para poder dar servicio a todos los vecinos que viven en aquella zona y en especial, pues sobre todo pensando en los menores que lo utilizan para subir a Ikastetxe. Vale, en principio no hemos tenido tiempo para abordarlo, esa propuesta en concreta, como comentamos un poco el otro día. Tomás, lo incluiremos dentro de los espacios de reflexión del nuevo servicio de Etxebarri Bus. Si bien, cuando algún vecino o vecina pues, ha trasladado un poco esa inquietud o esa sugerencia, pues siempre hemos comentado que al final, con la puesta en marcha del ascensor, pues prácticamente toda la zona de Forú y Bernat Etxepare, igual de alguna burrada, pero prácticamente se ha convertido un poco en la zona centro, ¿no? Porque de alguna manera hay bastante facilidad para conectarse con la zona de San Antonio, con la zona de Cucuyaga y con la zona centro. En todo caso, eso es oportuna la propuesta y la incluiremos en la definición, ¿no? También sí quiero indicar que así a priori
el recorrido lo hace más complejo y habría que analizar las frecuencias o su afección a las frecuencias, ¿no? Evidentemente, al final, cuanto más largo es el recorrido, pues evidentemente la frecuencia disminuye o hay que aumentar los costes de dicho autobús, es evidente. Vale, cuando llegue el momento de redactar el nuevo contrato, pues bueno, veremos cómo podría encajar y traeríamos la propuesta un poco más concreta, con horarios o con recorrido, o lo que sea, pero bueno. Ok, muy bien. Eskerrik asko. ¿Alguna cosa más? Ordun, eskerrik asko. Era, es broma, volte.